Nosotros así comenzamos esta edición más de Voces de la Montaña número 199 con el auspicio de la Fundación Banco Popular. Tarifa el código de la montaña con el 391-0491. Y ya las clases están empezando allá en Orocovin, el tarifa el código, clases de trova, de banda, cuatro guitarras y de muchas cosas más. Así que 391-0491, gracias a la Fundación. Y estamos acá en Aguabuena, en vivo, en Brasa Panorámica, hoy con un programa súper especial de un amigo hermano trovador, Luisito Nieves de Naranjito, Puerto Rico. Y Luisito, lo que estamos en el ambiente cultural, sabemos que lleva unos meses enfermo, pero gracias a Dios está con nosotros porque está mejorando. Y por ahí viene Luisito, voy a darle un aplauso para que suba para acá. Luisito, súbete por ahí, hay mucha gente por ahí como conectado, papá. Bienvenido a Voces de la Montaña, papi. Luisito Nieves, que es un gran trovador puertorriqueño, papi. Saludos a la gente. Muchas gracias, Irving. Un placer de estar contigo nuevamente. Y un saludo a todos los que nos están viendo. Estamos aquí siempre a la orden. Y gracias por la invitación. Estamos mejorando poco a poco, pero estamos aquí con mucha fe. Muchas gracias. Mira, el Luisito me dice, Irving, hace 4 meses que no canto. ¿Vale, Luisito? Van 4 meses. Exactamente. Van cuatro meses y está por ahí haciendo el intento. Y yo lo quise traer aquí porque Luisito, mire, se vio en cama, se vio por ahí medio malito, ¿vale, Luis? Todavía. Bueno, medio enfermo. Malito he sido casi siempre, pero medio enfermo tuve, sí. Mira, y para las personas que están preguntando, todavía está en proceso, pero ya está mejor por ahí. Y vamos a cantar, Luisito. Luisito va a empezar con un aguinaldo. ¿Qué me dijo? ¿Cómo es el coro, Luisito?
El aguinaldo dice: la parranda mía por ser parrandero, la parranda mía por ser parrandero, comienza en noviembre, termina en febrero. Comienza en noviembre, termina en febrero. Y vamos a hacer algo por ahí. Voy casa, por campo y ciudad. Hay festividad, como yo prefiero, y en el pueblo entero no hay quien me siga. Si estoy en una linda de ser parrandero, si estoy en una linda de ser parrandero. La parranda mía por ser parrandero, la parranda mía por ser parrandero. Comienza en noviembre y termina en febrero. Comienza en noviembre y termina en febrero. Lidero la banda con sentido bravo, porque el San del Pavo ya estoy de paranda. Como Dios lo manda, doy gracias primero por el sendero. Marcho sin descanso, porque no me canso de ser parrandero. La parranda mía comienza arrabero, la parranda mía comienza arrabero, comienza en noviembre y termina en febrero, comienza en noviembre y termina en febrero. Su casa, amigo Luisito Nieves, que está cantando otra vez, gracias a Dios. Luisito, explícanos rápidamente qué es lo que te ha tenido un poco fuera, porque hay un montón de gente que me ha dicho: mira, Luisito está mal, está enfermo, tiene esto, tiene lo otro. Yo digo: mire,
Como decimos en el campo, como me dicen a mí, yerba mala nunca muere, Luisito. ¿Qué tal es? Bueno, esto fue algo de que yo no lo esperaba, ¿verdad? Esto es algo de la hemoglobina, y el que le baja la hemoglobina pues sabe que no puede sostenerse en pie mucho rato cuando tiene la hemoglobina bajita. Y yo pues tengo ese problema, que no me he querido subir, pero ya por fin me está subiendo. Y estuve intentando con varios medicamentos, con varios remedios caseros, y no se me daba, pero por fin me está dando resultados, y por eso estoy aquí de pie. Oye, y agradecido a papá Dios primero, ¿verdad? Y al cuidado de toda tu familia, tu esposa que está contigo siempre por ahí. Esa hemoglobina, mire, cuando la hemoglobina está bajita, usted lo que quiere es cama, ¿verdad, Luis? Bueno, te lo digo, que eso fueron 4 meses que estuve así. Si me levantaba, me mareaba, tenía que volver a acostarme. Pero nada, gracias a mi esposa, a mis hijos, a mi familia y a mis compañeros que me han llamado, que siempre están pendientes de mí, y estoy bien agradecido con todos ellos. Y contigo, y estamos. Y ya Luisito está puesto para la pelea, está por ahí para cantar, para ser jurado, para ir a cualquier trulla, y por eso lo tenemos aquí, porque Luisito, prácticamente en diciembre estuviste en tu casa, no estuviste por ahí, y la gente preguntaba, ¿dónde está Luisito? Está embarcado, y decía, Luisito está enamorado, está de luna de miel, Luisito. No, hice una que otra cosita, pero lo hice con la ayuda de un bastón para poder sostenerme, pero nada, estoy mejorando y con mucha fe. Alabado sea Dios siempre, Luisito, así que ya está otra vez puesto ahí, está cantando por ahí poquito a poco. De hecho, me dijo Irving hace un montón de meses que no canto, no sé cómo la garganta esté, pero la garganta está saliendo hoy clarita, sí. Luisito, alabado sea Dios siempre. Luisito, para rato te está saludando Edgardo Rivera, el trovador de la Florida. Edgardo, mi hermanito, yo te bendigo, Edgardo, un poeta, tremendo poeta, ¿sabes? Está por ahí en sintonía, y mire, apunte esa fecha, el fin de semana que viene estamos en el Festival Típico Sidreño, vamos a estar transmitiendo el concurso en Voces de la Montaña, y de hecho, Luisito va a estar ahí de jurado, ¿verdad, Luisito? Ya tengo la libreta y el bolígrafo listo. Sí, el estilo versado es bien bueno, van a estar buenos. Eso está bueno. A todos esos trovadores de Sencita y al público en general, es un festival allá en Sidra espectacular con muchos artistas. Busquen por ahí, como decimos, el menú, la cartelera, por ahí vi que sea Dani Rivera, que sea Odilio González, eso va a estar bien bueno. El concurso de trovadores de 2 días, sábado y domingo. Empezamos el sábado con Voces de la Montaña en el concurso, y domingo vamos a transmitir también esa final allí, porque eso es un concurso bien importante de Puerto Rico. Luisito, ¿con qué nos vamos ahora, compañero? Bueno, vamos a hacer un 6-0 y no una letra que hace tiempo. Bueno, todas hace tiempo no las canto, así que bueno, si se me olvida, me perdí. Bueno, 6-0 y medio, agradecido a papá Dios que le di esta oportunidad a Luisito. Esto dice así.
visitan el templo y creen que tienen la gloria. Muchos visitan el templo y creen que tienen la gloria, pero al buscar en su historia no han dado el mejor ejemplo. A esos seres yo contemplo fríos como una hielera, y su enemigo prospera, lo atacan, le tiran lodo y se creen dueños de todo, como si Dios no existiera. Y se creen dueños de todo, como si Dios no existiera. Su casa, el amigo hermano Luisito Nieves, gran trovador puertorriqueño. Estamos en vivo hoy acá en Brasa Panorámica y vamos a estar acá un rato más. Sabe que el programa este termina y nos quedamos acá. Después de las seis en adelante comienza el baile, ¿verdad que sí, compadre? ¿Con quién? Con Gran Swing. Vamos a ver a guayar la villa, como decimos en el campo. Hay muchas cosas que celebrar en este día hermoso. Una de ellas es
la salud de mi amigo Luisito, que está aquí, gracias a Dios. El cumpleaños de Scooby. Scooby es el niño símbolo, está por ahí detrás. Scooby, cumpleaños Scooby, me dice que Christopher y Jaden. Ah, son gemelos, cumpleaños, y también están aquí. Saludando a Christopher y a Jaden que están acá pasando el cumpleaños en Brasa Panorámica. Que de hecho, Luis, aquí te va a subir la tila hemoglobina hoy, ¿sabes? Cuando tú pidas las costillas de aquí, papá. Ah, bueno. Te sube la hemoglobina y si no costillas, Scooby, ¿qué más hay aquí? Mira, aquí camarones, aquí hay todos esos cortes de carne para que le suba la hemoglobina a uno, ¿verdad que sí, compadre? Eso está muy bueno. Mira, batalla para subir la hemoglobina, ¿qué es lo que tenemos aquí hoy? De todo un poco, así. Yo siento que me está bajando la hemoglobina ahora mismo aquí. Y hay músicos míos que tienen la hemoglobina baja. Usted por la cara los ve, ¿sabes? Está con la hemoglobina baja aquí. Necesitan costillas, carne. Oye, para que eso bregue. Estamos en Brasa Panorámica. Mire que esto es acá arriba. Esto es un paraíso. Esto es, y le dicen panorámica porque usted para aquí y se ve todo eso, San Juan, todo eso por ahí para abajo. Y Cagua, se ve Aguas Buenas por una esquina. Y Cagua y San Juan. Esto mire. Brasa Panorámica aquí. Eche para acá y pida el especial de Voces de la Montaña, que lo vamos a inventar aquí hoy. Mira, fue con Andrés Penil Asado y el que quiera comer de gesto de año, mira, costillas, sirloin, langosta, camarones, para subir la hemoglobina y si no, si la tiene alta, pues para subir la alegría, ¿viste? Bueno, esa es buena, esa es buena. Veremos a ver quién va a estar pidiendo. Para eso vamos ahorita, mira. Mira, y yo traje hoy a Luisito aquí, porque Luisito, tras de que es mi amigo desde que comencé en esta fase, ¿verdad? Tanto como de trovador y cuatrista, porque desde que yo estoy tocando, los estoy acompañando a todos esos trovadores puertorriqueños. Pero hablar de Luisito es hablar de un trovador que ya tiene una historia en su carrera. Luisito ha ganado los concursos más, vamos a decirlo así, los más difíciles de este país, pero hubo uno que ha sido el ganador con menos edad que ganó ese gran concurso de la Feria Bacardí. Le doy el anuncio aquí en Voces de la Montaña, aunque no lo estamos piciando, pero sí. La verdad es ella de Dios. Luisito, ¿cuántos años tú tenías ahí en Bacardí cuando ganaste eso? Bueno, yo tenía 18, eso fue. Bueno, si te acuerdas, porque ha llovido de 18, wow, para eso van. Van un par de años, ¿verdad, Luisito? 30 y pico de años. Pero mire el calibre, ganar Bacardí a los 18 años, muy pocas personas hacen eso o han hecho eso, ¿verdad, este Luisito? Bueno, es bien difícil hacerlo. Yo sé que otros compañeros lo han logrado más o menos de la misma edad, algunos o quizás otros un poquito más. Pero yo lo que quiero es abundar que con solo pararse allí e improvisar, allí era el escenario más difícil. Eso es así. Con la cantidad de público y que Puerto estaban Rico, grabando, que transmitiendo en vivo, o sea, que era mucha presión para el trovador. Mucha presión para los trovadores. Y un día Luisito bajó de Naranjito, 18 años, y se llevó ese primer lugar para la historia completa, porque Luisito, en todas las esquinas que tú te metes, hay gente que te recuerda en eso y gente que dice, y yo estaba allí. ¿Ya que sí, Luisito? Bueno, prácticamente todo el mundo, yo he ganado otros concursos. Pero el único que ellos se recuerdan es ese. Bueno, compadre. O sea, no me mencionan a los otros 42 concursos, me mencionan ese. ¿Ha quedado como 40 y pico? 43. Oye, mira, tiene esa contabilidad aceitada, ¿sabes? Eso está bueno, pero eso para que usted vea la historia que cada trovador tiene. Y yo quisiera pues resaltarla a través de Voces de la Montaña. Y no solamente de los trovadores, sino también de los cuatristas, niños trovadores y gente que no se conoce mucho en Puerto Rico, y a mí me gustaría, ¿verdad? Si Dios me da salud y me permite seguir con este proyecto, gracias a la Fundación Banco Popular, Teatro Cómico de la Montaña, mira, entrevistar a todos esos puertorriqueños que son artistas en su pueblo y a veces hasta artistas en su casa mismo, ¿verdad? Porque hay, no salen de ahí, compadre. No, hay muchos trovadores escondidos, como yo digo, que no se atreven, ¿verdad?, a subir a la tarima. Pero con un talento tremendo, a ellos lo que le falta es que alguien, ¿verdad?, le dé ese apoyo, ese impulso. Usted que está en su casa, no subestime a nadie nunca. Escuche a todo el mundo, ábrale esa puerta, porque mire, uno no sabe, como decimos en el campo, de cualquier malla sale un ratón, o en este caso de cualquier malla sale un buen artista puertorriqueño, un buen trovador, un buen cuatrista, un buen cantante, un buen ser humano, porque mire, en estos días con uno ser
un buen ser humano, eso es una gran cualidad que hay. Como los amigos de Brasa Panorámica, mire, este sitio aquí está espectacular. Buen trato, buena comida, buen ambiente, y nos abren la puerta siempre que yo llamo a mi amigo Eric Batalla. Mira, vamos para allá, aquí va a hacer un programa, echen para acá. Entonces, aprovechamos el espacio, hacemos estas entrevistas, la gente se entera, y los que están en Estados Unidos, cuando vienen a Puerto Rico, vienen aquí a comer, entonces ayudan al hombre y nos ayudan a nosotros. ¿Cómo vamos a hacer nosotros ahorita? Luisito, cantaste un aguinaldo al principio, que era algo de parranda. Ese segundo tema, en estilo 6 Celine, una letra bien profunda, ¿verdad, Luis? Porque en este mundo hay de todo, papá. Hay gente... Sí, hay gente que se creen que mandan, pero no cuentan con papito Dios. Hay que contar siempre. ¿Y con qué vamos ahora, compadre? ¿Con qué vamos para allá? Bueno, vamos a hacer un sello llano, pero quiero, ¿verdad?, aclararte que según gané esos concursos, hubieron un montón que no llegué nada, ¿sabes? Porque tú sabes que esto es la suerte de verdad, y hay trovadores que están en su día y uno no está en su día. Todavía estoy en esa categoría, ¿sabes? Son más las que no llego nada que las que llego. Bueno, ahí... Pero voy para adelante siempre. Usted tiene que ir nada más, mire, con intentarlo nada más. Eso es una cosa bien importante. Y usted siente que el corazón se le sale por la boca cuando usted improvisa una décima ahí, lleva esa presión, que si el bajante, que si el pie forzado, que si la gima, que si no repito gima, y sobre todo, ¿qué es lo que va a decir? Que esté en tema y que lleve un buen mensaje, ¿verdad, Luisito? Yo no sé si tú te acuerdas cuando tú ganaste un concurso en Moca. Si es malo, no lo recordemos aquí porque tengo... Fue muy bueno. En Moca, y me parece que fue el concurso de los enchaquetados, ¿verdad que sí? Ese mismo. Oye, empezando mismo. Yo mi cajera, eso fue como... Yo empecé a improvisar más o menos como en el 2009 y más o menos como en el 2010, 2011. Por ahí. ¿Y tú eras jurado ahí? Sí, señor. Ay, Dios mío. No me acuerdo el pie ahora, pero ganaste con un pie mío. No me recuerdo. No nos vamos a entrar en detalle porque estoy temblando nada más. Me tocó una final con una dama. Una dama que no recuerdo el nombre. De Moca, mire, una trovadora que llegó a la final conmigo y nadie sabía quién era. Bueno. Y todo el mundo preguntaba, y mire, sí, antes de que me lo digan, por poco me limpia el pico, pero sobrevivimos. Oye, estuvimos allá en ese concurso en el 2010 por ahí. Bueno, Luisito, vamos por ahí para arriba. Vamos del llano, vamos del llano. Estilo 6 del llano, y dice así. Vamos a hacer el sol menor. Me traiciona en su jugada. Hoy parece que el destino me traiciona en su jugada. Para que tropiece en cada vereda de mi camino y comience a sentir genuino. Yo sigo mi travesía y a pesar de mi agonía, vencido no me doy. Si por más que sufra hoy, mañana será otro día. Si por más que sufra hoy, mañana será otro día. Caigo cuando me equivoco y sé que al equivocarme, si no logro levantarme, pudiera volverme loco. Paso a paso, poco a poco, recargo mi batería y me lleno de energía, porque
el Señor para corregir mi error. Mañana será otro día para corregir mi error. Mañana será otro día. Su casa de mi amigo Luisito Nieve, que luego, después de 4 meses sin cantar prácticamente, está empezando hoy. Luisito, hoy es el otro día que papá Dios nos permite y te permite, y yo quiero que todo el mundo vea que tú estás, mire, puesto para pelea y cantando. De hecho, mi miedo tengo, porque me dijo, tengo ganas de pelear hoy aquí. Yo digo, Dios mío, que llegue alguien más, porque si me agarra a mí otra vez, Luisito, aunque yo estoy acostumbrado a eso, ¿viste? No, tú estás acostumbrado a coger golpes, ya sabemos que... yo tengo un montón de cuentos bien buenos. Oye, saludo a los papás de mi amiga Xaimara Guzmán, pasen por ahí. Y el corillo que vienen por ahí desde Trujillo Alto, ¿verdad? De Trujillo Alto, súbanse que... Mire, la pajilla está caliente, estamos en Brasa Panorámica. Saludo a mi amigo Héctor Vélez y a la familia Vélez de Lare, que a doña Sara que está en sintonía, y a todo que esté por ahí, mire, estamos en vivo aquí en Brasa Panorámica en Aguabuena. Hay un cuento bien chulo que a mí me gusta siempre que veo a Luisito, los saludos ese, cuando yo empecé a improvisar, porque yo, mire, estudié música, estudié desde los 8 años como que tocando 4 por ahí, y los acompañaba a todos ellos y fuimos de viaje. Yo cogí todo Puerto Rico y países, fuimos a un montón de sitios. Y después de viejo, como lo hice, pues empecé a improvisar y a cantar. Y entonces empecé a ir a concursos, pero mire, lógicamente cuando usted empieza, los sitios que le van a quedar son los últimos, porque mire, usted va cogiendo experiencia en la vida. Oye, Néstor, yo le digo una vez a Luisito, le digo, oye, Luisito, ¿cómo cuántos trovadores hay en Puerto Rico? Eso fue como en el 2010-2011. Y me dice, bueno... yo creo que hay 50, y vamos a poner 57, 58, y tú, aparte, hacer una coma ahí, 58, coma, y después viene Irving. Y yo dije, pues por lo menos me tienen aparte en la lista, ¿verdad, Luisito? Bueno, pero ya pasaste esa coma, ya la pasaste. Eso fue mucho. Y no años. Saben cuando el corazón se me pone bien alegre cuando un amigo de estos que me pegue el vellón me tiene que entregar después un primer premio, un concurso, eso ahí es bueno. Que yo abro esas manos así de grande y le digo, ¿qué era lo que tú decías de mí? Levanta la mano. Eso me pasó con don Casiano Bendacur. Oye, que paz descansa, amigo mío, que ese sí me pegan unos bellones, papá. Una vez me dice, oye, Irving, ¿y quién es tu maestro? Le digo, bueno, ahí me ayuda, yo le aprendo a todo el mundo, pero me ayuda Carlos Ortiz, que paz descanse, un amigo mío, me dice... ¿Quién, Carlos Ortiz? Pero si ayuda necesita él, ¿cómo que te está ayudando él a ti? Si él necesita ayuda. Así era, seguro. El amigo es la...
en la jocosidad, pero miren, así somos los trovadores, siempre buscándole el lado bueno a la vida y riéndonos y haciendo de lo triste siempre algo bien contento y alegre. Y hablando de cosas tristes, le mando un saludo especial a todas las personas que están hospitalizadas. Luisito, hay mucha gente enferma, mucha gente encamada, mucha gente triste. Y a todas esas personas que nos ven en Voces de la Montaña, va este programa siempre con ese aliciente de paz y de alegría, mi gente, porque cuando usted piensa que usted está en el piso, si mira para el lado, hay alguien peor que uno siempre, y hay que darle gracias a Dios que no estamos en peor circunstancia. ¿Verdad que sí, Luisito? Bueno, en estos días, a base de mi enfermedad, yo viví esa experiencia que nunca la había tenido, de entrar a un pasillo y de ver tantos pacientes que no cabían en la sala de emergencia. Y vi diferentes, ¿verdad?, panoramas que conmueven. Y muy importante llevarle saludos a esas personas y mucha fe. A todas esas personas siempre, que... gente encamada, como mira, hay una amiguita que es de un amigo, González Taboada, que es de Arecibo, Erika. Erika es una niñita especial. Y no se pierde Voces de la Montaña, Luisito, está ahí pegada Erika, hija de Taboada. Y hay otra familia en Pensilvania, de hecho... Don Quiñones, me llegó el paquetito esta. Mira, hay un amigo mío allá en Pensilvania que envía ropa, bichuela, carne, de todo. Ya he enviado varios paquetes. Es que él me ve a mí con la cara y piensa que tengo la hemoglobina baja. Y me llegó un paquetito esta semana. Mira, me envió dulce de jengibre, de coco, habichuela, me envía camisa. Allá está nevando y me envió hasta un abrigo acá. Imagínate si es condescendiente, que tiene frío. Digo, debe enviarle un abrigo a Irving. Oye, esas son las cosas que yo me gano con Voces de la Montaña, familia extendida y el amigo Quiñones. Oye, Luisito, que ven los programas toda la semana en su casa. Están en Pensilvania y eso es en YouTube. Uno detrás del otro, Voces de la Montaña ahí. Ellos han visto todos los programas que hay y yo me alegro y me llaman y me dan las gracias. Y algún día vamos a estar allá, don Quiñones, ¿sabe? Con su familia, vamos a... Si Dios me da salud, Luisito, quiero ir a la casa de todas las personas que me escriben y me siguen y me ayudan, porque ese es el premio de esto, ¿viste? Ese es el premio de esto, y Quiñones, la verdad que se porta magnífico contigo. Quiñones, mira mi medida, cualquier cosita, yo puedo enviarle 6 también y yo recibo cualquier paquete también. Don Quiñones, abrazo. Oye, uno de esos puertorriqueños que se va de Puerto Rico y que está en año allá, Quiñones lleva... como 50 y pico de años allá afuera y han hecho su vida allá. Y son las personas que aprecian grandemente estos programas, que les recordamos a Puerto Rico. Mire, y la bandera está aquí siempre, compay. Y hoy con Luisito Nieves, que es un amigazo de la vida, un buen trovador, y estamos dedicando este programa para que los que lo llaman y lo contratan, ya lo pueden llamar porque está por ahí cantando. Luisito, estuviste por ahí en el mes de noviembre o diciembre, fuiste a cantar a un lugar y me dijeron a mí que llegaste con un bastón. Y estabas casi que no podía caminar, pero lo hice. Pero llegaste, se fue en el sepelio de la mamá de Lolo, ¿verdad que sí? De la mamá de Lolo. De hecho, no pude cantar al principio porque tenía catarro también. Cuando podía cantar, ahí aproveché, pero fue allá lo último, improvisé a lo último. Para que usted vea que Dios siempre le da energía a uno, mire, y me uno a la pena que embarga la familia de Carlos González, Carlito González, mi compadre de Toa Alta, que acaban de perder a su papá ayer. Carlito, a la familia allá, a tu mamá, a tus hermanas, a todo el mundo, a Idalina, un abrazo solidario siempre, y vamos a estar allá con el favor de Dios en esta semanita, dándole ese abrazo de paz al que lo necesita, Luis, porque nosotros, desde el don que Dios nos dio, estamos sanando los corazones como podemos, con las letras, con el 4, con la guitarra, y llegando siempre. Bueno, Luisito, ¿qué vamos a hacer ahora, compadre? Está por ahí... Vamos a hacer un 6 María. Hacemos un 6 de María, compadre. Eso estamos. Vamos a ver por aquí el tono más o menos. Por ahí vamos. El Luisito Medio Irving, hace 4 meses que yo no canto. Bájame los tonos por ahí. Ayúdame, porque no sé cómo la garganta. Reacciones, pero no, eso está. No sé cómo está quedando. Estamos en vivo, está quedando bien y la gente está por ahí en sintonía. Vamos a hacer un 6 de María dedicado a todas esas personas y a los que están cumpliendo años, a Scooby y a.
Epifanio Serrano está por allí. Don Epifanio, vamos a cantarle ahorita algo, ¿sabes? Estaba en vivo acá. El corillo de la familia, don Epifanio, felicidades. Estamos en vivo en Brasa Panorámica y estoy así. Cantar indico y juro en mi nombre Luis que no he visto otro país más lindo que Puerto Rico, desde el más frondoso pico hasta el más remoto llano, que muestra un cuadro paisano que equivale a una fortuna, como mi patria ninguna, mi orgullo es ser borincano, como mi patria ninguna, mi orgullo es ser borincano. Manifiesto lo que mi cantar le brinda, porque no hay tierra más linda bajo el cielo azul celeste, que siga adelante este archipiélago antillano. Por eso el alma mi hermano le doy con sentir agredio, si además de un privilegio mi orgullo es ser borincano, si además de un privilegio mi orgullo es ser borincano. Allá en su casa, amigo hermano Luisito Nieves, mira, y yo quiero hacer algo especial ahora, Luisito. Aquí hay muchas personas que están cumpliendo años, empezando por Scooby, por Rubén. Hay un caballero allá que se llama Epifanio, ¿verdad? Hay unos gemelos por ahí también. Mira, tráeme un papel ahí, todos los que están cumpliendo años, que vamos a dejar este programa improvisándole ahí, Luisito, porque vamos, hay que celebrar la vida. Y vamos a ver cómo está después de 4 meses esa caja de herramientas en el cerebro, de palabras y de ideas. Y así vamos improvisando. Y de hecho, a todas las personas que están en sintonía, también va esta dedicatoria, ¿verdad? Porque yo creo que hay que celebrar la vida. Y ya casi estamos terminando esta edición. Estamos en Brasa Panorámica acá.
en Aguas Buenas. Mira, y recordándole a todo el mundo, mañana concurso de la fiesta de la calle San Sebastián, allá en el Viejo San Juan, en la Plaza de Armas, desde las 11 de la mañana. Eso va a ser un espectáculo con los mejores trovadores. El fin de semana que viene, tengo un jurado aquí conmigo. Vamos para el Festival Típico Sidreño, ¿verdad que sí, compadre? Sí, señor, sábado y domingo con Carlos Cueva y Raúl Santos. Mira, ese concurso dura 2 días. Empieza sábado con Voces de la Montaña en la primera ronda. Y me dice si es un concurso grande, que la primera ronda es sábado. Y la segunda ronda es domingo. Y con el favor de Dios, las vamos a transmitir las 2 rondas para que la gente que está afuera también se goce eso. Sabe que mañana estamos en la calle San Sebastián allá ayudando a mi amigo Vélez y a mucha gente allí buena. Y el otro fin de semana estamos en Sidra. Pero mire, usted ponga su agenda porque en febrero hay un montón de cosas por ir para abajo. Usted también está la cabe del café, hay festivales, hay fiestas, seguimos con la música. Yo creo que la Navidad sigue como hasta marzo, ¿viste? Como hasta marzo, porque también está el Festival de Frío. Oye, ese festival es el 26. En Ajunta, el último fin de semana de febrero. Y en marzo 3, Rafael tiene un concurso. Rafael Romero en Cuamo. Está en Cuamo, ¿verdad que sí? El día 3. Está la cabe del café y por ahí viene que si el Festival de la China. Todo eso son concursos de trovadores que le abren el espacio a que los trovadores vayan para allá. Miren, y hay gente que dice aquí una cosita, allá la otra. El trovador que quiere crecer en la vida tiene que ir a los concursos, ¿verdad, Luis? Y no es a ganar. No es a ganar. Eso es lo que yo le digo a los estudiantes. Cuando yo empecé, yo iba a todos los concursos, pero no iba a ganar. Yo iba a escuchar a todos los trovadores, porque usted va y se sienta y escucha a todos esos trovadores. Copia el pie forzado que le sale a aquel, que le sale al otro. Escucha a todos esos trovadores. Usted analiza cómo ellos dicen la idea, cómo usted la dice, y después la semana, ¿sabes qué, Luisito? No te creas que te quedas así. Usted coge todos esos pies forzados y se sienta de lunes a viernes, coge uno y le hace una décima, 2, 3, 4. Así es que se crece en esto. No hay otra forma. Hay que escribir, hay que escuchar a los demás. Digo, el que quiera ser un trovador como de concurso, ¿verdad que sí? Que quiera concursar. Bueno, en los concursos es la mejor práctica para el trovador, definitivo. Y no es lo mismo cantar por ahí que en un concurso. Y vuelvo otra vez. No es que usted va pendiente al primer premio, al último, olvídese de los premios. Usted va pendiente a escuchar a todos los trovadores que ya son profesionales y que cuando le sale un pie forzado, tienen una idea, a lo mejor usted tiene otra, usted compara la que él dijo con la que usted iba a decir, con la que dijo el otro, y ahí que está el aprendizaje de esto. Así que copien eso, como dicen ahí en el campo, chiquitín, copia eso, que ahorita te doy la otra intención. Para que aprenda. Eso está bueno para que, mire, para que avance usted en la vida, porque así como la gente sube, yo no estoy en un escalón alto, pero estoy en un escalón y yo quisiera que todo el mundo estuviera en el escalón mío o que pasara, aunque hay otros más altos que yo y yo los respeto y los alabo siempre, pero la manera de uno subir es esa, escuchar a los demás y estudiar. Bueno, Luisito, mira para allá, nos han dado aquí, tenemos aquí como 35 pies forzados. ¿Cuántos son los que cumplen años? Aquí está, mira, toma esto, vamos a improvisar por aquí, nos vamos, ¿en qué estilo, Luisito? ¿En un fajardeño? Vamos un faldeño. Que tú quieras. A mí me gusta eso, está guapo, me dice, en lo que tú quieras. Además, empieza tú, porque yo hace 4 meses que no improviso, así que yo tengo que seguirte a ti. Por aquí, voy a empezar yo. Vamos a empezar y entonces paro y hacemos por aquí. Vamos por ahí, mira. Voy a improvisarle a los compañeros. Dice así. Hay un amigo verdadero
con el verso borincano. Quiero estrecharle la mano y entre buenas amistades decimos felicidades a Epifanio Serrano. Ahí decimos felicidades a Epifanio Serrano. Epifanio, felicidades, felicidades. Tiene Luisito por ahí después de 4 meses sin improvisar. Vamos a ver cómo está esa rueda. Y Epifanio con destellos, y para cantarle a ellos, soy el primero en la fila. Porque el Señor nos vigila, demuestra su transparencia. Por eso puedo decir que Dios suele bendecir los años de su existencia. Que Dios suele bendecir los años de su existencia. Tengo aquí una servilleta, ahí cumpliendo años Ángel y Rosalena. Ángel y Rosalena. Esto es un saludo. Esto no es un cumpleaños. Ah, pues está bien. Vamos a saludarlo. Ángel y a Rosalena del pueblo de Bayamón. Y aunque no han cumplido hoy, yo estoy. Ay, lo mejor de mí lo doy, lo mejor de mí lo doy, abriendo el corazón y honrando la tradición en esta típica escena a Ángel y a Rosa Elena del pueblo de Bayamón. Ay, Ángel y a Rosa Elena, ay, del pueblo de Bayamón. Toma el Luisito. Bueno, para mí dice Christopher y Jaylen. Jaylen. Christopher y Jaylen. ¿Están por aquí ellos? Ah, mira, son ahí, esos gemelitos que están por ahí. ¿Cuánto cumplen? 12. ¿Y quién nació primero? Son iguales, yo no soy iguales. Puerto Rico. Oye, aplausos.
alguien cumpliendo años especial y es nuestro amigo Rubén Rojas Scooby, que es el conguero de nosotros aquí. ¿Dónde está? Está por allí, está por allí. Scooby, mire, usted sabe que en todo este tiempo, ¿viste, Luisito? Yo llegué a los sitios y la gente me dice, ¿ustedes son de Voces de la Montaña? Sí. ¿Y Scooby está por ahí? Oye, está pegado, es el personaje principal. Scooby es marido maltratado, El niño símbolo de Voces de la Montaña. El de los chistes, el de los chistes. Luisito, voy a cantarle a Scooby, pero te enviaron un pie forzado por ahí que dice, dándole el sí a la vida. Dándole el sí a la vida. Yo voy a cantar a Scooby, que estamos por acá arriba. Como Coco por ahí está cantando por ahí y está duro, está loco de hacer un pico a pico. A ver si ahorita, pero fue la transmisión porque este me da duro a mí. Dándole el sí a la vida, Luisito. Quiero decirle que hace una semana cuando lo llamé me dijo, Irving, no me siento bien. Eso fue el viernes antepasado. Me llama en la semana a ver cómo me siento, pero yo quiero estar contigo. Yo le dije, Luis, Dios te va a dar la fuerza, la salud y la energía, porque la gente está esperando y quiere verte. Y así logramos este programa, Luisito. Gracias a Dios que estás mejor, sabes, eres mi amigo, mi hermano, y te agradezco en este programa para que todo el mundo vea lo mucho que te agradezco, porque tú siempre has abierto la puerta
En la décima me han dado trabajo como jurado, como cantor, como cuatrista, y te lo agradezco porque esas son cosas que uno nunca olvida. Gracias, Luisito, y seguimos para adelante. Gracias, gracias a ti. Gracias a la persona que está aquí. Yo termino esta transmisión, pero nos quedamos aquí tocando. Viene el Pico a Pico, por ahí está el cantor de la amistad, Trovador, está por ahí, Efraín. Así que la cosa se pone buena y a las 6 de la tarde empieza el baile. Todo el mundo viene acá, abraza Panorámica. Nos vemos en la próxima. Gracias, muchas gracias.